Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pro 11. Vamos a continuar aquí nuestra misión aventura futbolística. Vamos a continuar aquí pues con egalistas. Bueno, primero de todo vemos aquí los objetivos diarios que tenemos de sacar a un jugador de un canterano de una reza super rara, mejorar instalaciones 3 veces y hacer 15 entrenamientos personales. Esos son los objetivos que tenemos hoy. Vamos a ver si hacemos alguno de ellos. Vamos a coger el regalo bisemanal, donde nos dan en este caso pues 40 trofeos. Hostia, 40 trofeos no está nada mal, son bastantes, eh. Vale, pues 40 trofeitos que nos llevamos. Y bueno, vamos a empezar a mirar paso por paso. Lo primero que tenemos son los entrenamientos. Vamos a hacer un entrenamiento general donde, pum, a ver qué tal lo hacemos. Vamos a intentar, uy, ajustar. Me la estoy jugando mucho, Vale, vale. Vale, creo que lo hemos hecho bastante bien, Creo, más 10, brutal, increíble. Me la he jugado bastante, he acercado mucho, mucho. Y al final, mira, nos ha valido la pena, más 10, que es un muy buen resultado. Y bueno, vamos a ver si el equipo pues sube. Mira, ha subido de nivel. Por ejemplo, este ha subido de nivel. Sí, ha subido de nivel. Pues mira que bien. Es que el entrenamiento ha sido muy bueno. Un más 10 es bastante. Es bastante. Vale, pues vamos a mirar el campamento. Perdón, el entrenamiento personal. A ver si hay alguno que requiera entrenamientos. Nada, tendríamos que pagar por todos. Vale, pues vamos a esperarnos. Antes de pasar a mirar esto, vamos a poner el estadio. Donde tenemos la mejora ya completada. Vale, pum. Venga. Pues vamos a seguir con el palco VIP. 4 millones cuesta la siguiente mejora. Cuida de tus patrocinadores con buenas instalaciones VIP. Te compensará cuando negocie las siguientes ofertas de patrocinio. Vamos a mejorar, nos cuesta 4 millones y estamos haciendo la mejora número 3. Así que bueno, vamos a seguir que se construya eso. Seguir eso haciéndolo. Y nada. Vamos a pasar en migalistas, a ver qué tenemos. Mira, tenemos acuerdo de patrocinio. Vamos a comenzar. Tenemos ahora mismo un más 2% de mejoras. A ver si conseguimos. Venga. Tío, el cabrón es... Ahora. Venga, que no hay distracciones, que no hay distracciones. Perfecto, más 8%. Bueno, lo normal, está bien. Es lo normal, no es ni muy guau ni muy malo. Es normal, simple y llanamente. Firmamos un contrato de 3 días que nos dan, pues bueno, 2 millones y algo cada día. Total, pues bueno, nos dan 7 millones por firmar y 25 trofeitos. Bueno, aquí creo que no hay nada más. No hay nada más, pues vamos a pasar a mirar la cantera. Bueno, vamos a buscar juveniles, solamente es un trofeo, vamos a buscar, seguramente no nos haga nada, pero vamos a intentarlo. Primer jugador, nada, 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 vamos a venderlos, no vale la pena nada. No vale, pero bueno, por un trofeo que valía, pues valía la pena jugársela. Vale, pues esto hecho, ya el siguiente pues vale 26, ya eso es otra cosa. Muy bien, vamos a momentos a tácticas, porque no sé si teníamos algún jugador lesionado o tal. Mira, para empezar, métete tú aquí, que se estaba lesionadete. Y el resto, métete tú aquí, que estabas también chungo. Y métete tú aquí, que estabas chungo. Y tú aquí. Vale, es que teníamos algún jugador que se había... Teníamos algún jugador que se había hecho daño. Y de ahí que, pues, habíamos hecho estos cambios ahora. Pero diríamos que ya está. Vale, perfecto, pues ya estaría. A ver. Bueno, pues tenemos 1414 de mejor equipo. Ahora mejoraremos los partidos. No creo que fichemos nada. Sí que es verdad que tenemos 47 millones. Que, pues bueno, es que es un día interesante. Pero si queríamos mejorar algo, pues sería complicado. Por ejemplo, si quisiéramos mejorar, no sé, la defensa. El jugador más débil, ¿cuál es? 124, ¿no? 124 es el más débil. Vamos a mirar por si acaso. Pero va a estar complicado, ¿eh? Si ponemos 130 y buscamos, a ver qué conseguimos. Bueno, pues sí que podríamos fichar. A ver, el margen tiene 30 años. Es decir, mejorar no va a mejorar. Tiene 130. Mira, vamos a fichar este. Mejorar no va a mejorar. Pero bueno, lo fichamos. Ahora, mirad los presupuestos, ¿eh? El presupuesto está muy, muy, muy al límite. Está muy al límite el presupuesto. Bueno, subimos a 1423. 1423, tú ponte aquí. Y vamos a vender un... plantilla. Vamos a vender un defensa, porque si no creo que los salarios se nos van por las nubes. Y vamos a tener... Y vamos a tener gastos. Vale, véndete tú, confirma. Vale, fenomenal. Y, uy, ¿qué tenemos aquí? Director deportivo, buen trabajo en el mercado de transferencias. Estoy emocionado porque has comprado a Víctor. Bueno, hemos hecho un buen fichaje. Unos resultados sólidos en la Champions League esta temporada. Lo hemos hecho bien, pero no hemos logrado la fase final del torneo. Bueno, así hemos hecho un gran trabajo. Muy bien. A ver, ¿qué pasa aquí en Megalistas? Personal, ¿algo más? Ah, puedes contratar un nuevo empleado, elige bien. Vale, tenemos, podemos elegir un fisioterapeuta o un director deportivo. El fisio, probabilidad de lesiones más cortas, salarios más bajos. Los salarios más bajos. Es que no lo dudo nada, tío. Salarios más bajos. Pues que vamos.
Dudo entre cero y nada. Vale, ahora lo de los áreas más bajos. A ver cómo. A ver, se nota. Uff, mirad, chicos. Estamos mal. Y eso que tenemos el de los salarios más bajos. Tenemos que vender, chicos. Tenemos más gastos que ingresos. Tenemos más gastos que ingresos. Tenemos que vender algo. Tenemos que vender algo. Tenemos que vender, chicos. Pues mira, la verdad es que este portero es muy interesante. Pero... no puedo... ah, no puedo por... es un máximo... ah. Pues... pues tú. A ver si me dejas venderte a ti. Es que tenemos que vender, ¿eh? ¿Me dejas venderte? Vale. Pues a ver cómo queda ahora el presupuesto. Dime que ahora es positivo. Vale, ahora es positivo. Perfecto, listo. Bueno, realmente no lo quería vender, pero ya al menos tenemos el presupuesto en verde. Eso no va a ser que quedemos, que, bueno, que no dejamos el club en bancarrota. Así que, bien, pues nada, estaríamos. Al final el equipo, a ver cómo queda. Queda 133, bueno, habríamos mejorado, tenemos 1423, el equipo ha mejorado. Lo que pasa es que, claro, ahora somos un jugador menos, pero bueno. Es lo que hay. Vale, pues vamos a jugar partidos, vamos a meternos en torneos. No, perdón, en torneos, no, en el próximo partido, luego nos metemos en torneos. Vale, partido número 8 de 13 y hoy tenemos rival 1423, somos nosotros. Y el rival... a ver... vale, 1257. Podríamos ganar perfectamente el partido. El punto negativo es que jugamos fuera de casa. Son 200 puntos de diferencia, que es poco. Y jugamos en la casa del rival, así que... es un partido que, bueno, me espero cualquier cosa. Podemos ganar o perder perfectamente. En este caso, pues mira, ganamos y ganamos 0-1. Justito, justito, pero nos llevamos la victoria. Disponible entrenamiento personal mejorado. A ver. Bueno, entra de tú. Selección el jugador a entrenar. La oferta finaliza en 15 minutos. De 3 a 6. Ya, pero el problema de esto está en que cada uno de ellos me vale 9 tokens, ¿sabes? A ver, que es interesante y tal, pero son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 por 9. 22 por 9, ¿cuánto es? Bueno, 22 por 9. No sé cuánto es 22 por 9. 100 y algo, ¿puede ser? No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo vamos a hacer, no. Pues nada, vamos a continuar. No voy a hacer eso. Venga, partido número 9. Y hoy tenemos rival contra Kevin de Santa. De este creo que deberíamos ganar. Este, bueno, está al mismo nivel que el rival anterior. Mismo nivel que el rival anterior. O sea, vuelvo a decir lo mismo. Es más o menos el mismo nivel. Puede pasar cualquier cosa en este partido. En el anterior lo ganamos, un rival así similar, 0-1. Y en este caso, pues mira, perdemos. Es que son, al ser tan similares, puede pasar eso. Bueno, este partido sí que lo jugamos en casa. Vamos a ver la media del rival, un rival turco. Vale. Mismo nivel de diferencia, pero jugamos en casa. Vamos a ver si eso es un punto en el que juega nuestro... bueno, es un punto que juega a nuestro favor. Pero a ver si es lo suficiente como para ganar el partido. Veremos. A ver, pum pum. Empate. 1-1. Bueno. Puede pasar perfectamente. Rivales tan similares. Son cosas que pueden pasar. A ver. Uy, este nos gana. Este nos gana. Este nos gana. Este perdemos. Este perdemos. Este vamos a perder. Perdemos, chicos. Este lo perdemos. Este lo perdemos. Me sorprendería ganar. Un empate lo vería bien, ¿eh? Ah, pues mira, un empate. 1-1. Pues mira qué bien. Joder, y nos empataron ellos, tío. Nosotros nos adelantamos y ellos nos empataron el 75. Pues mira, mucho mejor de lo que me esperaba. La verdad, me lo esperaba bastante peor. A ver este rival, un inglés, Liverpool, Mo Ikram. 1237. Bueno, sí, rivales muy similares. Estamos viendo todos más o menos. Va entre 2200 y algo y 2400 y algo. Más o menos, al menos los rivales que nos hemos enfrentado ahora están en ese margen. Son rivales muy similares. En este caso, pues mira, ganamos. Son rivales muy similares. Uy, ya está, vale. Pues nada, a nivel de liga, ¿qué habríamos? ¿Habríamos jugado cuánto? ¿Dos victorias? ¿Una derrota y dos empates? ¿Algo así? No sé. Vale, en Copa no es nada, en Champions no hay nada. Y tenemos aquí la vuelta al mundo. Vamos a ver qué recompensa nos dan. Tenemos 5 entradas de 5. Así que empecemos, venga. Tenemos a nuestro equipo, el rival. Vale, fácil, esto deberíamos de ganar. Y podríamos ganar 1-12, 1-8, 0-9. Rival fácil este, la verdad, rival fácil. Contra el team. ¿Cuánto? 0-6. Lo decíamos, ¿no? Rival fácil, tenía pinta y así fue.
Vale, vale, no tenemos recompensa. Vamos con el partido número 4, donde el rival que tenemos ahora, que es un noruego, deberíamos de ganar también muy fácil. Va, partido fácil. Fácil, fácil, fácil. Vale, ganamos fácil. Ganamos fácil contra Tobias Bonkel, Bonelik, algo así se llama. 0-2. Pues tampoco tantísima diferencia a nivel de puntos. Vale, pues recogemos estas monedas que son. ¿Cuánto nos dan? Bueno, trofeo, 12 trofeos. Pues está bien, 12 trofeos. No está mal. Está bien. Viajando. Bueno, nos vamos a Estados Unidos. Nada, en 5 segundos estaremos en Estados Unidos. A ver qué rivales nos encuentran. Tras haber jugado los partidos correspondientes. No sé dónde, en qué país estamos jugando, la verdad. Pero bueno, en Estados Unidos estamos. Venga, ir al partido. Vamos. Vale, pues el rival que nos encontramos. Rival muy fácil, sencillo y para toda la familia. Un rival que deberíamos de ganar sin complicaciones, la verdad. Deberíamos de ganar fácil, perfecto. 0-11. Resultado, la verdad, bastante notorio. Tenía pinta que iba a ser fácil, pero hay veces como que te sorprende. A ver si llevamos al menos una victoria de los dos partidos que queda y cogemos la recompensa esa. En este partido deberíamos de ganar. El rival es incluso, diría que peor que el rival anterior. Y ganamos 0-11. En este caso ganamos pues 0-13. Tenía peor pinta el rival. O sea, más fácil. Y cogemos aquí la recompensa que... Venga, vamos a coger el de la izquierda y nos da... Pum, pum, pum. ¿Cuántos? 120. ¡Qué barbaridad! Pues es una barbaridad, madre mía. Creo que es... Madre de Dios. Si cuando me dieron 12 dije, no está mal, 12, imaginaos con 120 lo que pienso. ¡Qué barbaridad! Es una barbaridad, madre mía. Es una barbaridad. Pues unos 7. Vale, pues creo que no tendríamos para más... No tenemos para más entradas. Vas a recoger esto de aquí. Esto sí que lo vamos a coger. ¿Cuánto nos das? 1 millón. Vale, es que esto es lo normal. Lo normal es que no den recompensas pequeñas. O sea, 120... trofeo, eso fue una locura. Vale, pues no está mal. Aquí habríamos ganado los 5 partidos de 5 que hay en la vuelta al mundo. Y la verdad, hemos conseguido una barbaridad de tokens. 120, bueno, sí que es verdad que nos llevamos 12 tokens más otros poco tokens y tal, pero los 120, buah, ha sido brutalísimo. Pues tenemos bastantes tokens, tenemos 1015, no está mal. A ver, bastante tokens, que vuelan en 10 segundos. Pero no es una... No está nada mal. Sí que es verdad que con estos tokens, a ver si hemos tenido... Mira, recogemos esto, mira, perfecto. 15 entrenamientos personales. A ver, esto lo deberíamos acabar haciendo. Lo que pasa es que no quiero gastar tokens en eso. Y saca un jugador canterano y tal. Vale. Pues... saca un canterano. Que los canteranos, macho, es complicado, tío. Es complicado. Porque como... Bueno, es complicado. A ver, si es verdad que si metes esto aquí, pues al final te acabará saliendo. Pero es que mirar la posibilidad de una promesa es que ni siquiera es la mitad. Ni siquiera es el 50%. Ni siquiera. Es que ni siquiera. Entonces es muy complicado, es que no vale prácticamente ni la pena. Prácticamente no vale la pena. Vamos a mirar a ver cómo son los torneos, donde nos metemos en liga. Y vemos que en la liga vamos terceros a toda la clasificatoria, es decir, no nos hemos movido. No sé si recordáis, pero el vídeo anterior del Pro 11 lo dejamos también terceros. Pues estamos exactamente en el mismo sitio. Que no está mal, porque el tercero nos clasificamos para la Champions. Lo cual, pues es lo idóneo, es lo ideal. Vemos lo siguiente, tenemos 31 puntos. La parte negativa, ¿cuál es? La parte negativa es que si vemos el cuarto, que también se clasifica, está al mismo punto que nosotros, pero el que nos interesa, que es el quinto, que digamos que el cuarto barra quinto son el que marca entrar o quedarse fuera de la Champions, vemos que tiene solamente un punto menos que nosotros y tiene un partido menos. Nosotros tenemos 21 y ellos tienen 20, con lo cual es negativo. Nos lo podrían quitar los puestos Champions, nos lo podrían quitar, vamos a tener que estar atentos porque nos lo podrían quitar perfectamente. Entonces habrá que ver eso. Pero bueno, la parte positiva, ¿cuál es? Que por ahora estamos en estos puestos. Es la parte más positiva. La parte más positiva. Luego, a nivel de la Superliga, creo que no la jugamos. No, siendo a nivel 5, no la jugamos en la Superliga. Y nos queda la Champions, que creo que nos han eliminado. Mira, aquí pasamos nosotros, 0-3 y 3-1, que al final da un 3-1. Eliminamos a Mr. Leo y luego aquí nos eliminaron. El partido de ida 1-0, el partido de vuelta 1-0, al final 2-0 y nos ha eliminado el Celtics. ¿Qué tiene que jugar todavía? Bueno, a ver si el Celtics gana su partido y al menos que nos haya eliminado el campeón. Al menos en que en cuartos fue. Luego tenemos aquí la copa. Luego tenemos la copa. Donde, bueno, la copa, ya hemos ganado una copa. Una vez, bueno, y una Champions también hemos ganado. Ya hemos ganado una Champions y una copa. Pero bueno, en este caso no ha sido, nos eliminaron la primera ronda, 2-1 y al carrer, la verdad, nos eliminaron muy, muy, muy rápido. Y el rival que nos eliminó cayó también eliminado. Y el rival que eliminó al que nos eliminó también cayó eliminado. O sea, muy mal. La verdad es que no ha sido muy buena competición la Copa en este caso.
Y bueno, dicho todo eso, pues lo podemos ir dejando ya, la verdad. Hemos hecho todo lo que queríamos, hemos hecho plantilla, hemos hecho algunos retoques en los fichajes, de ventas, colocar los salarios. Hemos seguido mejorando lo que viene siendo el estadio. Y hemos jugado los partidos correspondientes, así que está bastante, bastante bien. Dicho esto, esto lo voy a quitar, por cierto, este, sí. Dicho esto, por aquí lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado. Cuidaros, hasta la próxima.